Levantemos nuestra mano derecha. Juro por mi honor serle a Comisión de Organización Ampliada. No solamente trabajar y respetar lo que vamos a hacer todos nosotros, sino también, de acuerdo a los reglamentos, y que todos los que estamos aquí cumpliremos dignamente con los deberes de este importante cargo. De ser así, que Dios los premie, de lo contrario, eso lo tomaré en cuenta. Felicidades y a trabajar. Gracias. Sí, no veo nada, solamente una breve palabra. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Diputado Pedro. Diputado Pedro Botello, para quien les habla, es un inmenso honor haber juramentado esta Comisión Nacional Organización Ampliada, que como ustedes saben, ninguna organización, ningún partido, sin juramentar lo que acabamos de hacer en esta mañana de hoy, va a avanzar. Estoy seguro que con el entusiasmo, que con el ánimo de cada uno de nosotros aquí, en esta mañana de hoy, conseguiremos los objetivos que perseguimos, que, como hemos dicho ya en un sinnúmero de ocasiones, crecer, fortalecer nuestro partido, tener nuestro propio padrón. Y quien les habla también, pues estamos predicando con el ejemplo. Hace unos cuantos días, pues conformamos nuestro, lo que llamamos antes, nuestro subdirectorio, donde yo voto en la Romana, y espero que cada uno de nosotros también así lo haga, porque no solamente es viajar en el país, y mañana precisamente vamos a estar en Nagua, vamos a estar en Samaná, y no es juramentar a los directorios municipales, sino de ahí comenzar hacia abajo, aunque en realidad el trabajo tiene que ser de abajo hacia arriba, para tener lo que todos queremos, un partido fuerte. De manera que hace una semana visitamos la Junta Central Electoral con un grupo de compatriotas reformistas, y ahí no solamente le pedimos y apoyamos la ley de partidos políticos que se encuentra ahora mismo en el Congreso, porque también creemos que esa va a ser la transformación de todos los partidos políticos en nuestra nación. Y no solamente la transformación, sino que va a fortalecer la democracia interna de todos los partidos, específicamente en el nuestro, pero también le va a dar mucha madurez a la democracia dominicana, una democracia que cada día que pasa se está consolidando más, y creemos firmemente que con la aprobación de esta ley de partido político, pues se le dará una fortaleza. Que la presidencia o la comisión política designe un comité provisional de organización en el distrito y otro en la provincia de Santo Domingo, para así agilizar y dinamizar los trabajos en esas dos localidades tan importantes electoralmente para el Partido Reformista y para el país. Por otra parte, señor presidente, quiero sugerir que al Plan Nacional de Organización se dedique en memoria al doctor Donald J. Rick Cabral, quien fue el secretario de la organización que promovió la organización del Distrito Nacional y del país por mesa electoral.